Hablemos del clonazepam. Es un medicamento anticonvulsivante. Este fármaco es una benzodiazepina. ¿Para qué sirve? El clonazepam tiene propiedades como miorrelajante, como fármaco ansiolítico y anticonvulsivante. Este medicamento actúa sobre el sistema nervioso central, disminuyendo la actividad eléctrica anormal del cerebro. Está indicado para tratar determinados tipos de convulsiones y en casos de manía aguda, como medio auxiliar. Está indicado para tratar los síntomas de la acatisia o intranquilidad, necesidad de moverse constantemente. Este medicamento es usado como antiepiléptico para controlar los ataques de epilepsia. Está indicado en el tratamiento de crisis de ausencia o ausencias atípicas, para tratar las reacciones catatónicas agudas, que es el estado en el que una persona no se mueve ni habla por completo. El clonazepam indicado en el tratamiento de ataques de pánico, ataques inesperados de miedo o de miedo intenso. El clonazepam actúa facilitando la abstinencia de otras benzodiazepinas. Está indicado en el tratamiento de síndrome de piernas inquietas, cuando no está asociado a deficiencia de hierro. Está indicado en el tratamiento del síndrome de Lennox-Gastaut y en las convulsiones del pequeño mal, convulsiones acinéticas y convulsiones mioclónicas, en mioclonía nocturna y en el caso de convulsión mioclónica refractaria a otros tratamientos, en epilepsia crónica general y parcial, en crisis mioclónicas, crisis focales y complejas, en el tratamiento de crisis tónico-clónicas generales, ya sea primarias o secundarias. Precauciones. Se debe tener precaución antes de usar este medicamento. Usted debe saber que este medicamento aumenta el riesgo de problemas de respiración graves o que pongan en peligro su vida si se usa con determinados medicamentos. Dígale a su doctor si es alérgico, si está tomando otros medicamentos. Precaución en los pacientes que roncan regularmente o en pacientes con insuficiencia renal o con enfermedad pulmonar o del riñón, en pacientes con miastenia gravis y en pacientes con porfiria. Si ha tenido glaucoma, enfermedad del hígado, evite conducir, no consuma alcohol durante el uso de este medicamento. Este medicamento puede causar dependencia, se debe tener precaución. Debe saber que la suspensión brusca en pacientes con epilepsia puede precipitar una crisis convulsiva. Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia. Bien, eso es todo por ahora. Deseamos que el tema sea de tu ayuda. Si deseas comentar, puedes hacerlo. Y esperamos que te suscribas a nuestro canal. Hasta un próximo video. Ah, y regálanos un me gusta.